¿Qué tal? Buenos días, chicos, chicas de Escuelas Secundarias Técnicas. Estamos aquí ya en nuestro cuarto programa Formación en Acción, un programa que conduce su servidora Sara Guzmán del CECATI número 127, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. En este programa verán ustedes a distintos profesores que vienen a mostrarles lo que se hace en la práctica, lo que hacen en sus aulas. En la sesión anterior invitamos al profesor Antonio Rocha, que nos vino a hablar del curso Luneville o bordado en bastidor. Hoy viene otra vez con nosotros. En aquella ocasión nos mostraba las distintas herramientas, materiales que ustedes requieren para irse adentrando en lo que es el bordado en bastidor. En esta ocasión viene otra vez a visitarnos para ponernos algunos ejercicios prácticos de pedrería. Nos acompaña también Lidia Rosas. Lidia Rosas es una alumna, exalumna, ya estuvo con nosotros especializándose en lo que es diseño de modas e industria del vestido. Así es de que entre los tres vamos aquí a dar una muestra para que ustedes se animen a seguirse formando, a seguirse capacitando y especializando. Vamos, profesor Antonio Rocha, bienvenido otra vez. Hola, ¿qué tal? Y aquí buenos días. Lidia, bienvenida Lidia. Y pues vamos a empezar a platicar. Si quieren, vamos viendo algo ya práctico, que es lo que nos trae Lidia. Lidia es ya diseñadora de modas, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Ya es la mano derecha del profesor Antonio. Juntos hacen ya una empresa, tienen ya una empresa en donde hacen propuestas de diseño. Cuéntanos, este diseño es tamaño Lidia. Lidia es delgadita, es pequeña. Entonces nos trae este diseño. Cuéntanos acerca de esta falda. Bueno, pues esta falda tiene la técnica de bordado de Luneville. Es una muestra de lo que podemos hacer, bueno, ya aplicando los bordados a las prendas. ¿Qué tipo de pedrería estás usando aquí? Aquí utilizo chaquirita, utilizo organza recortada para dar la figura a las flores, perlas cultivadas, lentejuela e hilo metálico. Metálico. Muy bien. ¿La falda de qué material está? De organza también. Es organza y tul, lleva un forro de tul para darle un poquito más de volumen a la falda, sí. Perfecto. Aquí tenemos otra falda. A ver, la misma, esta también tiene un bordado. Este no se realiza con el gancho, se realiza directamente con aguja. Igual tiene lentejuelas y chaquiritas. A ver, veamos. Uh-huh. Esta está elaborada en charmuz y algodón estampado. A ver, ajá, levantando, sí, un ratito para que podamos observar. Ahí. Aquí hay una aplicación de tela estampada. Sí, es algodón y sobre estampado. La tela estampada está ya el bordado. Se hace el bordado. En este caso de lentejuela y chaquirita. Siempre que usan lentejuela le tienen que poner la chaquira para que no se... No siempre. No, aquí nada más es para dar como el realce a las lentejuelas, para que queden paraditas. Este es un diseño de Lidia. Como ustedes ven, aquí tiene una agujeta para el fruncido que se hace aquí. A mí me gusta así de frente, Lidia. Sí, Lidia, en realidad va así, ajá. Pero para que noten un poquito más el bordado. Ahí está, de frente. Ah. ¿Sobre este qué material es? Es charmuz y tiene mesh abajo, la transparencia, para enseñar una pierna coqueta. Sí. Muy bien, pues son diseños que elabora Lidia pensando en las chicas jóvenes. Y aquí nos trae un muestrario, ya lo saqué de eso. Sí, este fue el primer muestrario de bordado que hice aquí con el profesor Antonio. Ah. Y pues muestra diferentes técnicas de cómo pegarlos. Bueno, son los mismos, bueno, diferentes técnicas para pegarlos a balorios. Vemos canutillo. Sí, canutillo quebrado. Este es una técnica que se llama punto perdido. Es pura chaquira, nada más que se van dejando ciertos espacios para dar este efecto de que está salteado. Y, por ejemplo, esta es la misma lentejuela plana, pero aquí hay un, bueno, de otra manera de la que podemos utilizar, ya sea doblándolas, a veces recortándolas, podemos crear diferentes figuras. Aquí tiene una pluma. Sí, podemos pegar diferentes aplicaciones, casi todo, bueno, plumas, por ejemplo, este es listón recortado, se va recortando el listón para darle la forma a los pétalos y después se va bordando sobre la tela
y se aplican. Igual chaquiras, lentejuelas, lo mismo, listón recortado, ahí con unas aplicaciones de pluma y lentejuela. Y este es el método, bueno, sería como el, la base, como pegar chaquiritas. Perfecto. Fíjense que en el CECATI también damos el curso de arte floral. Arte floral en tela. Sí. Listón. Sí. Sí, ya les informaremos, vamos a traer a la profesora para que también les platique sobre lo que es el arte floral en la ropa, en los vestuarios, aunque también se hacen tocados y todo esto para 15 años, para fiestas, y se complementa perfectamente con el curso de Luneville, sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a la práctica? Ahorita que nos abra más el apetito el profesor Antonio y que nos platique. Vamos a hacer algunos ejercicios. Primero, ¿con qué empezamos, profesor? Bueno, como habíamos visto la el programa pasado, empezamos con hilo. Entonces, comenzamos con el hilo, con nuestra técnica. Introducimos el gancho. El hilo cruza frente al gancho, damos media vuelta y salimos. Y de nuevo, entramos, cruza el gancho, salimos. Estamos viendo en la pantalla un poquito de los materiales que se utilizan, que utilizarían ustedes para poder desarrollar esta actividad. Ahorita el profesor nos está enseñando la técnica más la básica, ¿no? Digamos que es sí, el, lo que se llama puntada de cadeneta, que es la base del bordado. Una vez que ya tenemos dominada la técnica, entonces sí podemos pasar ya a aplicar pedrería. Ahorita vamos a comenzar con chaquira. Entonces, para ello tenemos que tener hilada nuestra pedrería. Y en este caso la voy a pasar a mi hilo de trabajo. Este jamás lo vamos a cortar, siempre va a estar este en el carrete. Entonces, una vez que la tenemos hilada, vamos a pasar a bordarla. Entonces el hilo va por debajo del bastidor. Ajá, en esta técnica vamos a trabajar por el revés y por el derecho va a quedar el bordado. Ah, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las cuentas y vamos a dar una puntada para fijarlas. Tomamos otras dos cuentas y damos una puntada. Ay, profe, creo que tenemos que parar el bastidor. ¿Cómo le hacemos? Porque abajo está quedando sí, el motivo queda bordado. El bordado. Claro. Y hay que tener como experiencia práctica para poder, sin ver la chaquira, poder ensartarla por debajo. Sí, por eso se trabaja generalmente en organza. Ajá. Ya que es transparente y podemos ver lo que estamos bordando. Ah, muy bien. Pero no sé si podrán acercar la cámara para que se pueda observar. Si no, ahorita lo cambio y lo hago por el derecho. Muy bien. Ahorita lo paso por el derecho. Sí, vamos a pasarlo por el derecho para que podamos ver cómo está, cómo es que queda la chaquira. Sí, lo que voy a hacer es lo que se hace por el otro lado. Ah, perfecto. Pero ahora viéndolo por arriba. Sí, recuerden que ustedes ya para este momento de empezar a engarzar o ensartar, ¿cómo se le llama? Bordar. A bordar. Ya tienen su diseño sobre la tela, un diseño que me decía el profesor que puede ser con lápiz o ajá, bien con, o con greda. Un marcador de cera. O un marcador de cera para que se pueda después eliminar. Entonces lo que hacemos
tomar las cuentas y dar una puntada. Ahora sí vemos. Sí, caen las cuentas, tomamos una. Esto se realiza por debajo de la tela. En este caso lo hago por arriba para que puedan verlo. Ah, muy bien. Uno determina cuántas Sí, chaquiras. Generalmente son tres, porque si bordamos más, al momento de retirar el bordado del bastidor, van a quedar colgando las cuentas. Ah, muy bien. Fíjate, es que yo pensé que estabas ensartando por el hoyito de cada cuenta. Ah, ya entendí, No, las cuentas van en el hilo y lo que vamos fijando es el hilo. Y las cuentas van dentro del hilo, por eso es que nunca se corta el hilo, para que no se nos termine. Ah, perfecto. Entonces, tomamos las cuentas. Cruzamos el hilo frente al gancho, damos media vuelta y salimos. Esto lo hacemos por la parte de abajo. Sí. Y las cuentas van quedando fijas. Claro, claro, claro. Bueno, es que aquí la creatividad es infinita, ¿verdad? Sí. Lo que tú quieras, lo que se te ocurra, lo que pueden ser paisajes completos, inclusive. Sí, no necesariamente tiene que ser bordado para una prenda, lo podemos aplicar para cualquier cosa. Claro, claro. Cuadros, se me imagina. Bueno, yo que daba artesanías me emociono, ¿verdad? Y ya me estoy imaginando todo un paisaje que puedes elaborar. De hecho, tenemos un compañero que hizo una sudadera y le bordó un rostro. Creo que era un cantante, algo así, no, que le gustaba a él. Un zar de Rusia. Algo así, le gustaba a alguien. Y todavía tenía el rostro aquí bordado y solo como con diferentes colores iba dando luces y sombras y quedó súper padre. Claro. Pues bueno, pues como ven, la aplicación no es solamente en industria del vestido, también puede ser en la cuestión de las artesanías o incluso del arte. Aquellos artistas que les gusta implementar otro tipo de materiales, otras alternativas. Esta es una alternativa súper interesante que podría combinarse con óleo, con acuarelas, con lo que ustedes quieran. Sí, podemos primero hacer un cuadro en óleo y luego resaltarlo con bordado. Y ya se le da pues otro tipo de acabado. Sí, otra textura muy interesante. No sé, ¿podrá acercar la cámara? A ver, sí. ¿Usas el hilo que corresponde a la piedra o al No, las cuentas van en el hilo. Ajá. Y al momento de ir bordando, vamos tomando el hilo. Ajá. Y ya las cuentas quedan fijas en la tela, como se ve aquí. Es como si estuviéramos tejiendo y la tela queda en medio de nuestro tejido. ¿Cómo se llama ese tipo de aguja? Este es un crochet. ¿Esta? Ajá. ¿Así se le llama crochet? Sí, se llama crochet, ajá. Y por debajo quedan las cuentas fijas. Perfecto. Sí, este es en el caso de la chaquira. También podemos utilizar canutillo. Muy bien. Que son estas cuentas largas. Bueno, las vamos a pasar a nuestro hilo. Pues todo esto se sube cotidianamente a los medios, a las redes. Tenemos un nuevo Facebook de Gest Educativa. Búsquenlo así.
Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de GEST Educativa. Allí podrán ustedes observar los programas que estamos realizando de formación en acción, un programa de los CECATI para ustedes, de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Fíjense que somos hermanitos, nosotros de la de GEST. En algún tiempo cuando CECATI iniciaba, pertenecíamos a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Hoy ya no es así, hoy pertenecemos a la Subdirección de Educación Media Superior. Entonces, este es el canutillo. Ah, qué bonito se ve. Uh-huh. Igual. Y también lentejuelas podemos aplicar. De tal forma que cuando tenemos ya nuestra figura, la recortamos y la... Y sí, se puede usar como una aplicación. La aplicamos, ¿no? O se puede... Es el caso de acá, ¿verdad? Ah, estas, no, esta está bordada directamente. Directo. Ajá. Ah. Y podríamos esta aplicación recortarla y ya se cose en cualquier prenda. Ah, muy bien. Ajá. Pero esta es directa también, ¿verdad? Sí, también está directo todo. Sí, se pueden trabajar como aplicaciones, las cuales recortamos y luego ya aplicamos en la prenda. O se pueden bordar directamente sobre la prenda. Perfecto. Para ello, pues ya tendríamos que montar nuestro molde en la prenda, uh-huh, en el bastidor, bordarlo y luego ya lo quitamos, lo recortamos y ya lo confeccionamos. Sí, eso ya lo trabajamos en el curso. Perfecto. El profesor no solamente da este curso del UNEVI, da varios cursos dentro del CECATI. El curso que estará próximo es sobre técnicas de costura. Sí, técnicas de costura los sábados y en 3 semanas va a ser modelado en maniquí. Modelado en maniquí. Es una herramienta importante para los diseñadores, una técnica, uh-huh, o ¿cómo le podríamos llamar? ¿Técnica? Sí, es una técnica. Ajá, una técnica de modelado, que es muy útil trabajar directamente en el maniquí, como que eso ayuda mucho a tener la visión desde el primer momento. Sí, ya visualizar mejor la prenda de qué es lo que y ver cómo va a caer la tela, cómo se va a ajustar al cuerpo, y incluso en ese mismo momento ir jugando y diseñando directamente con la tela. ¿Ese también va a ser sabatino? No, ese es entre semana. Ah, ¿de qué hora a qué hora? Es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para los chicos que estudian en el vespertino, pues vayan con el profesor, platiquen con él de sus tiempos, de todo esto, y empiecen a complementar aquellas que estudian en los laboratorios de costura, no sé cómo le llamen ustedes, diseño, costura, no sé cómo les llamen a sus laboratorios, pero bien pueden complementar sus conocimientos estudiando con el profesor en CECATI. No solamente CECATI 127 imparte lo que es diseño de modas e industria del vestido, hay varios CECATIs que lo imparten. Pueden ustedes informarse sobre esto en la página de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, de GCFT, que tiene su página en internet. Y allí ven ustedes cuáles son los CECATI en la ciudad, cuáles están en la República, qué tipo de cursos imparten. Entonces, acérquense para que sepan cuál les queda más cercano. Bueno, aquí ya aplicamos lentejuela. A ver, ¿de qué color fue esa? ¿Dorada? Dorada. Una lentejuela dorada. Sí, sí se aprecia. ¿La lentejuela queda con la cazuelita para arriba o con la cazuelita para abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Sí, esto es la base, ya después ya empezamos a aplicarlo combinando pedrerías, cuentas, para ya dar un motivo o distinta textura al bordado. Claro, y es también yo puedo imaginar meter no solamente esto, puedo meter otro tipo de pedrería. Sí, piedras, cualquier cuenta que esté perforada y se pueda coser, la podemos bordar. Ah, qué maravilla. No, yo ya estoy fantaseando. Pedacitos de vidrio los podemos perforar y aplicarlos. Exacto. Semillas. Uh-huh. Ajá, qué maravilla. Chicos, chicas, si ustedes no vieron el programa anterior, les recomiendo que lo vean, porque en el programa anterior hablamos de cómo armar su bastidor
cuáles son las herramientas y materiales que necesitan. Entonces, si no lo vieron, les recomiendo que lo vean y entonces ya podrán tener así el complemento. Díganle a sus profesores que también se acerquen, que estamos aquí trayendo información de los distintos cursos que impartimos en CECATI. Quizás ellos pueden ver que refuerza perfectamente sus conocimientos. Profesores, profesoras también están, por supuesto, invitados a ser parte de los CECATI, acercarse con nosotros, preguntar. Estamos aquí en TEGES TV y pues este es nuestro cuarto programa. El próximo programa, pues todavía no nos define la profesora de inglés si ya viene, pero probablemente sí sea la profesora de inglés la que venga aquí a nuestro programa Formación en Acción. Pues nos vamos despidiendo, profesor. Muchísimas gracias. No, gracias. Creo que fue muy ilustrativo el trabajo. Creo que sí motiva que nos inscribamos. Sí. Ya la directora estaba viendo los programas y decía, es que yo veo la talla y ya quiero hacer talla. Ahora vi el Luneville y ya quiero hacer Luneville. Y vamos dos programas, imagínate. Entonces, pues yo creo que sí va a ayudar mucho a que ustedes tengan una idea mucho más clara de lo que hacemos en CECATI para ustedes. Gracias, Lidia. No, muchas gracias a ustedes. Y pues ya saben, como Lidia ya es ahora una experta, ya tienen su empresa, hacen diseño para jóvenes sobre todo, han hecho diseños para danza, entonces en cuanto a creatividad creo que es una empresa que promete mucho. Gracias. Gracias. Y pues bueno, nos vemos en nuestra próxima Formación en Acción. Adiós chicos, chicas, profesores, profesoras.